Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien. Hoy te voy a presentar la reseña de estos productos de nuestros amigos de Uña Maravilla. Son de la línea Diamond Beauty. Son, ¿qué crees? Tú te podrás imaginar, así a simple vista, parecieran que son bodies splash para tu cuerpo, para que huelas rico, pero ¿qué crees? Que no es eso, son unos maravillosos fijadores de maquillaje en spray. Ok, chicas, miren qué bonitos vienen en esta presentación. Son frascos con una cantidad de 120 mililitros, aquí lo puedes ver. Vienen en presentación de diferentes aromas, que la verdad huelen exquisito. Tenemos este que viene en el aroma agua de rosas, huele increíblemente sabroso a rosas. Y pues bueno, chicas, tú te preguntarás, ¿para qué sirve este producto? Pues bueno, te voy a platicar para qué sirve el día de hoy. Son productos totalmente, primeramente para decir, son productos totalmente mexicanos, ¿ok? Bueno, estos fijadores de maquillaje, chicas, son especiales y se podría decir que es un producto, si tú eres de las que te gusta mucho siempre verte súper bien, que tu maquillaje te dure todo el día, que no se corra tu maquillaje y que luzca siempre muy muy fresco, pues este producto es indispensable que tú lo tengas, ¿ok? Es un producto que te ayuda muchísimo a mantener ese maquillaje como si recién te lo hubieras elaborado, que no se corra. Y pues más que nada es utilizado para aquellas chicas o aquellos chicos que pues bueno andan corriendo de un lugar a otro y pues no tienes tiempo de estar retocando tu maquillaje. Ajá, entonces este te va a ayudar para que ese maquillaje quede completo, por ejemplo tu base, tus sombras, tu labial, tu blush, todo lo que tú te coloques en tu maquillaje, pues sea duradero y te dure absolutamente todo el día y se vea siempre una presentación de tu look natural, que te lo acabas de realizar y que no tengas esa necesidad de andarte colocando el maquillaje o retocándote el polvo, el, no sé, el delineador. No, esto va a fijar todo el producto que te hayas puesto en tu rostro. Ok, chicas, existen dos maneras de utilizar el fijador de maquillaje. Ajá, y va de acuerdo a las necesidades que tenga cada una de nosotras. Ok, chicas, este tipo de maquillajes, primeramente es este tipo de fijadores de maquillaje es apto para todo tipo de piel, ya que este está elaborado con ingredientes totalmente naturales, ingredientes que pues bueno nos van a ayudar mucho a cuidar nuestra piel, además de que nos van a servir para fijar los productos en nuestra piel, pues nos van a ayudar a refrescar nuestro rostro, chicas. Ajá. Obviamente cuando tienes un cutis que es sensible o seco, pues tienes que utilizar productos que sean fijadores, pero que estén libres de alcohol, que no contengan alcohol, por lo cual, ¿por qué te preguntarás? Pues porque pueden resecar un poquito más tu piel y por lo cual es preferible que utilices aquellos que tengan glicerina para que son en aerosol, para que pues bueno no te irriten tu piel. Ajá. Aquí los ingredientes de estos fijadores que nuestros amigos de Uña Maravilla nos brindan, pues bueno, aquí nos dice que es con agua desionizada, trae lo que es manzanilla, ajá, trae agua de amamelis, agua de rosas, ajá, pero no contiene alcohol. Aquí en los ingredientes no nos habla que contenga alcohol, entonces es ideal para las pieles aún que son muy sensibles o que sean resecas. Ajá, eso te ayudará bastante y lo puedes utilizar con mucha confianza para cuidar tu rostro. Ajá, esto te va a ayudar a hidratar tu piel, a mantenerla fresca en los días que ya hace muchísimo calor, por ejemplo que ya ahorita ya viene lo que es la primavera, pues te va a ayudar muchísimo. Ajá, por lo cual, pero esto sí hay que tener mucho en cuenta que debes de utilizar la cantidad del producto de una manera moderada. No exageres en la cantidad de producto que vas a utilizar. Basta con unos 3
rocíos que tú realices, será más que suficiente que lo hagas antes de que salgas, cuando termines tu maquillaje, y ya estarás más que lista. Ok, es un fijador de maquillaje que viene en una presentación con un atomizador, como lo puedes ver aquí. Ajá, viene con su atomizador, por lo cual es bastante bueno porque nos sirve para la aplicación del mismo. Ajá, te sale la cantidad que tú requieras. Con estos productos, con 3 rociadas, es más que suficiente. Ajá, acuérdate que primero debes de maquillar tu rostro. Ajá, para que después lo puedas colocar al finalizar. Aquí nos recomiendan que sea a una distancia de 30 centímetros que haya de donde lo tienes en tu mano hacia tu rostro. Existe una distancia de 30 centímetros. Ajá, y lo vas a aplicar en tu rostro. Una vez que lo apliques, no debes de frotarlo, debes de dejar que él seque naturalmente y ya así tú no, o sea, no necesitas más nada, ya estarás más que lista, ¿ok? Ahora bien, al aplicar este tipo de desmaquillantes, inmediatamente vas a sentir una piel mucho más fresca, vas a ver inmediatamente que tu maquillaje se adhiere más a tu piel, inmediatamente lo sientes, lo ves, pero no te hace que tu piel se vea ni grasa, ni y inclusive, bueno, yo que lo he utilizado, chicas, controla un poco lo que es el brillo en la piel. Ajá, y te mantiene un maquillaje bien bonito, te lo aseguro que te va a gustar mucho. Ajá, estos vienen en estas presentaciones, que es el de agua de rosas. Viene también en presentaciones de moras y tiene un aroma increíble, dulcecito, como si fuera un dulce, un sugus de mora. Ajá, vean qué bonita está la presentación. Y bueno, pues también tengo la presentación de menta fresca, huele riquísimo a menta. Vean, el envase es hermoso, chicas. Viene hasta con destellos en lo que son los grabados, vienen como con relieve. Ajá. Y pues bueno, chicas, están muy muy económicos, están muy buenos estos productos. La verdad es que valen mucho la pena. Y repito, son productos totalmente mexicanos, chicas. Ajá, productos que la verdad muchas veces un fijador de maquillaje te sale carísimo, te sale arriba de 100 pesos en cantidades pequeñas y que pues sí te va a ayudar porque no vas a utilizar mucho producto. Ajá, pero estos vienen en una cantidad de 120 mililitros, por lo cual te va a durar bastante tiempo, puesto que no utilizas mucho producto, utilizas unas 3 rociadas, te repito, es más que suficiente para que tú puedas utilizarlo y que tu maquillaje te dure todo el día. Ok, chicas, esto lo puedes adquirir en línea, en la tiendita en línea de nuestros amigos de Uña Maravilla. Ahí lo puedes adquirir. Aquí te voy a dejar el link para que tú los veas, cuáles son las presentaciones, los aromas que ellos manejan y el precio tan accesible que ellos tienen, chicas. Ellos se distinguen por brindarnos productos sumamente muy económicos al alcance de todas nosotras y que, pues bueno, que además tienen una muy buena calidad. Yo los he utilizado, incluso aquí en mi canal tengo un maquillaje elaborado con productos totalmente mexicanos de nuestros amigos de Uña Maravilla. Y al finalizar mi maquillaje utilicé este producto. Ajá, yo este maquillaje lo realicé ya a pasadas horas de la noche. Ajá, y oh sorpresa, yo al otro día tenía que salir, entonces por lo cual pues grabé, me arreglé o coloqué mi fijador y mi maquillaje me duró lo que fue esa madrugada. Y al otro día que yo tuve que salir muy muy temprano, no tuve la necesidad de retocar mi maquillaje. Ajá, y mi maquillaje duró intacto en mi piel, no se cayó nada de correctores. Blush, que es el que muchas veces se lo come la piel, se lo come el sol, como pasa el tiempo pues se va quitando el maquillaje o los colores que tú pusiste en tu piel. Conmigo no sucedió. Puedes ver el video, aquí te voy a dejar en la cajita de información el link para que tú veas cómo fue el look, cómo lo utilicé
y la verdad te lo recomiendo muchísimo, chicas. Realmente estos productos a mí me han gustado mucho. No es algo que yo te lo diga por compromiso, no. Siempre he sido una persona que te voy a decir cuando un producto sirve, cuando un producto no me sirve a mí, pero que posiblemente a ti te pueda funcionar y a mí no. O también a mí me funcionó y posiblemente a ti no te gustó la función. Ok, chicas, pero realmente a mí esto sí me gustó. Está muy accesible. Realmente no recuerdo si el precio es de entre 60 a 70 pesos. Te voy a dejar aquí el link, te repito, para que veas los detalles. Y la verdad, yo tengo uno de Kat Von. Ese me costó a mí 600 pesos, chicas. Y es realmente muchísima la diferencia de un fijador de maquillaje de la marca de Kat Von de 600 pesos a un fijador de maquillaje con más cantidad. Ajá. Y que viene a un precio totalmente accesible y que me brinda el mismo resultado que un producto que muchas de nosotras lo consideramos de alta gama porque el precio es elevado. Y no porque el precio es elevado significa que el producto va a ser bueno. Yo ya lo comprobé que estos productos son muy buenos y de la misma calidad que un producto más elevado en costo. Ok, chicas, bueno, espero que les haya gustado esta reseña. Si tienes alguna duda, algún comentario, házmelo saber aquí abajito en un comentario. Yo leo todo lo que me dejan, así como también les voy a dejar el link de todas mis redes sociales para que me visiten y pues estés en contacto directo conmigo. Recuerda que también te dejaré en la cajita de información el link de nuestros amigos del corporativo Uña Maravilla, para que si tú también eres una chica que te gusta la belleza, te gusta hacer reseñas, tutoriales, tienes tu canal de YouTube y quieres ser parte de este corporativo, pues vayas, les escribas y te pongas en contacto con ellos directamente, así también con nuestra amiga Nancy, quien es la que se encarga de visitarnos, ver nuestros canales y pues estar en contacto con nosotros para poder ser parte de este gran equipo de trabajo. Ok, chicas, por mi parte es todo. Espero que les haya gustado este video. Les mando un saludo a todas y todos. Muchas bendiciones y agradecimientos por todo el apoyo que me han brindado en estos más de 4 años que estoy aquí con ustedes. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho y hasta la próxima. Cuídense, bye.